Perón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Todos así buenas noches, pero en este caso. Es una queja de todos los cantantes que vienen el horario de nuestro programa, pero bueno, no podemos solucionarlo eso. Néstor, ¿cómo? ¿Vos sos vecino de... ¿Naciste en San Isidro? Sí, soy nacido acá. ¿Y vivís en San Fernando? Vivo en San Fernando. ¿Cómo empezó esto del tributo a Charlie? Empecé, bueno, por admiración, sigo por admiración también. Pero bueno, empecé como público en un cantobar en Villa Gesell. Ajá. Hace 22 años. Bueno, me presenté a cantar como cualquiera que va a un cantobar. Y bueno, le gustó al dueño, le gustó a la gente. Yo lo invitaba para mis amigos. Uh-huh. Y nada más. Hasta que, bueno, canté ese día en público y el dueño me dijo, bueno, te quiero acá todos los días, venite. Ya no pagás la entrada, ya tenés canilla libre, podés estar todas las noches que quieras. O sea, eso era una ganancia importante. Era importante porque yo había ido de veraneo en carpa en ese momento a pasear. Nada. ¿Cuántos años tenías ahí? Y 22, 23, ajá, más o menos. Está muy bien. Y bueno, después del año siguiente ya me contrataron para, si me animaba a conducir el cantobar, como yo hacía teatro en San Fernando incluso, uh-huh, en el Teatro Martín Fierro. Sí, sí. Bueno, me animé y me largué a conducir el cantobar, haciendo de Charlie también las primeras canciones hasta que el público se animaba a subir al escenario, y después ya a partir de ahí, bueno, armé mi propio cantobar, el Fantasy Karaoke, que todavía no está en un lugar fijo, estuvo en lugares fijos durante muchos años, pero después ya me llamaban para fiestas, para que vaya solamente a cantar temas de Charlie. Uh-huh. Y bueno, entonces todavía no estaban de moda los tributos y todo esto, claro, que ahora ya hace años que está, sí, 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 más normal, implementado, ¿no? Pero entonces me decían, no, te queremos para un casamiento, para un cumpleaños, y empezaron las fiestas privadas también. Y paralelamente al Fantasy Karaoke teníamos también las fiestas privadas. Entonces, uh-huh, bueno, después se armó todo el tema de que aparecían tributos a este y al otro. Y bueno, entonces dije, bueno, lo mío tiene que ser tributo a Charlie, claro. no queda otra. Y se fue dando así, la gente lo fue haciendo, o sea, no fue algo a propósito. Claro, no es que vos buscaste hacerlo, sino que salió más o menos de casualidad. Sí, más o menos de casualidad, tal cual, porque me gustaba y realmente me gusta, lo sigo disfrutando mucho. Uh-huh. Imposible no disfrutar las canciones de Charlie. Y bueno, así que contento porque, bueno, estoy cantando y llevando las canciones de él a muchos lados, como cualquier otra banda de cover que anda por el país o por las provincias. En este caso, bueno, con el tema del bigote, bueno, un poco, pero la cara es mía, no tengo ninguna cirugía, ¿no? Pero es que es radio, ¿no? Pero bueno, igual después por imagen ya sabemos. Sí, los que vean por YouTube la grabación de esta nota se van a dar cuenta que es así, después van a ver la foto en el Facebook y demás, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque ¿y cómo surgió esta idea? Digo, ¿te parecías físicamente a Charlie? ¿Sentías eso? ¿Y cantabas parecido a él? ¿Cómo arrancó, digamos, aún con amigos, digamos? Claro, no, yo cantaba, tenía un grabadorcito a cassette que teníamos ahí en el camping y yo cantaba, sí, sin micrófono arriba del cassette. Yo ya desde chico ya hacía imitaciones, imitaba al preceptor en la escuela, o sea, era el típico que, viste, que hacía algún ruidito, que imitaba algún sonido de dibujos animados, y tenía distintas imitaciones, tenía facilidad para eso. Ajá. Y bueno, fui haciendo a Charlie, yo incluso aprendí a cantar cantando temas de Charlie, porque yo no... De hecho, no fui a aprender a ningún lado, uh-huh, tanto de oído. Sí. Y lo fui haciendo hasta que me dijeron, mira, hay un lugar acá que la gente va y canta y no hace falta ser profesional. Claro, recién arrancaban los cantobares. Claro. Finales de los 80, por ahí, era algo novedoso. Uh-huh. Gracias a Dios todavía existen y están, ¿no? Los cantobares quedaron. Y bueno, así fue que empecé, y dijeron, bueno, qué bueno, a ver cómo es esto. Y me asomé a ver cómo era, vi que había gente cantando, que le ponían la música detrás, sin la voz del cantante. Y digo, bueno, qué bueno, ¿qué es esto? Pues bueno, también te ahorrabas de tener la banda, que no es ahorrar, sino que
Es más, he tenido bandas y maravillosas. Claro. Lo que pasa es que... Es más sencillo logísticamente, me imagino. Vas vos solo con las pistas y podés... Es más sencillo, más que nada, para los dueños de los lugares que a lo mejor no quieren pagar a toda una banda, ¿no? Claro, seguro. En realidad es mucho más lindo con los músicos en vivo, siempre. Uh-huh. Te hemos visto igual en videos con banda y tocando en algunos... Sí, Sandanga, uh-huh. De la Bizarren, una fiesta llamada Bizarren Music Party. Hemos visto los videitos. Donde también a veces estoy. Bueno, y sí, y si no, bueno, en general voy con las pistas. O sea, con la música grabada, me las mando a hacer. Que después de tantos años fui mejorándolas y armándolas, renovando el material según las canciones que iban saliendo. Uh-huh. Y bueno, ya se armó esto y ahora hace años que estoy con lo del tributo a Charlie, viajando por todo el país, incluso algunos países limítrofes también. Está bien. El fin de semana estuviste en Victoria igual, en nuestros pagos. Sí, en el fango estuve. Ahí estamos una vez por mes. Ahora voy a estar en Tigre, la próxima más cerca que tengo. Ajá. ¿Qué día? El miércoles 11 de mayo voy a estar en Brujas. Ajá. Gente amiga en Brujas. ¿Conoces? Sí. Paseo Victorica, el 300 por ahí. Está muy bien. Tigre. Bueno, después más cerca de la fecha nos vas, nos vas a mandar la info y la difundiremos. ¿Te parece que hagamos un temita y después seguimos charlando? Y bueno, dale, vos vas a hacer Chipi Chipi Bombón, uno de la hija de Anagripa, a ver cómo sale. Muy bien. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis velas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó, si ese dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Y tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hizo de noche, mentira, me tengo que ir. Lo que pasa es que es una hermosa mañana, es una mañana ventidosa. No, es una hermosa mañana de sol. Siento 68 horas cantando. Chipi, 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 bombón. Chipi, bombón, chipi, chipi, bombón. Bombón, bombón, chipi, chipi, bombón. Ya no te pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. No me digas más palabras, nena, ya me voy de aquí. Y no te olvides nunca que de 10 a 11, 168 horas, loco, te vas a perder madrugá. Hacé como yo, que soy el ejemplo. Esta canción durará por siempre, porque Carlitos la hizo así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Oh, cuánta gente!